Es muy bonito como la iglesia nos propone la figura del Padre Pío de Pietrelcina para nuestra meditación. Y cuando uno conoce la historia de este gran santo, algunos dicen un Santazo, uno queda admirado de la resiedumbre como este hombre supo asumir su vida en Dios. El padre Pío entendió una cosa que de pronto no hemos entendido muchos de nosotros, que hay que seguir el mismo camino de Cristo. Y seguir el mismo camino de Cristo no significa decir yo soy cristiano, yo creo, yo soy un hombre de fe, yo soy persona eucarística, no. Seguir el camino de Cristo significa que una persona empieza a apretarse un poquitico para caminar del lado de Dios. Por eso, queridos amigos, es interesante cómo escuchábamos estos días, los domingos, estos dos últimos domingos, el relato de la pasión. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, a mí me van a matar cuando el Señor le dice a los discípulos, hay que subir a Jerusalén. Cuando el Señor le dice a los discípulos, el que quiera seguirme, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, le está diciendo que hay que soportarlo todo con tal de estar en este mundo del lado de Dios. Y eso lo entendió el Padre Pío. Pero con el Padre Pío va a ocurrir una cosa muy triste. Va a empezar a experimentar los ataques más grandes del demonio. Pero lo más triste es que va a empezar a experimentar, y yo creo que ahí estuvo su santificación, va a empezar a experimentar los ataques de parte de la gente más cercana y de la misma iglesia. Cuando uno va a visitarlo a él, le cuentan todo lo que a este pobre hombre le tocó vivir. Yo creo que yo hubiera salido corriendo. Yo digo, yo no tengo necesidad de aguantarme esto. No, ni riesgos. Y este hombre lleno de Dios, este hombre lleno de fe, este hombre abandonado en el Señor, supo sortear con una mente brillante todas las situaciones que se le presentaban y alguna persona me podría decir padre y si uno es capaz de empezar una lucha como el padre pío de ponerse del lado de dios de ser capaz de ir caminando hacia lo que el señor nos pide de ser un guerrero en este mundo que nos quiere robar para el mundo y separar de dios uno qué premio recibe podría ser una pregunta y la respuesta nos la va a dar el cuerpo y la piel del Padre Pío. El que lucha por estar del lado de Dios termina pareciéndose a Dios. Por eso, queridos amigos, esos son los estigmas. Los estigmas que tenía el Padre Pío en sus manos no son otra cosa que el mundo gritándonos que al que se alinea con Cristo termina pareciéndose a Cristo. Ahí estaba Cristo en ese hombre. Ahí estaban sus manos sangrientas. Ahí estaban sus manos doloridas. Ahí había un hombre que era testimonio de Dios para el mundo. El mundo de hoy necesita eso. El mundo de hoy necesita hombres como el Padre Pío que sean capaces de decir sin miedo, contracorriente peleando con la iglesia, peleando con el papa, peleando en el buen sentido de la palabra, presentando sus argumentos y mostrando más que con palabras, con su vida y con su pobreza, que él tenía a Dios en el corazón. El mundo de hoy necesita hombres así, que le muestren a los demás que vale la pena seguir agarrado del Señor cuando Él es nuestro más grande tesoro. Me llama la atención en el Evangelio esa frase de Jesús. Amigos, hay cosas que no necesitan mucha explicación y hay cosas que tendrían que entenderse desde el sentido común. Lo que pasa es que nosotros con Dios somos muy marrulleros. Pero hay cosas que de entrada nosotros tendríamos que asumirlas y agarrarlas para la vida. Es que Jesús es muy claro. Nadie enciende una lámpara y la mete debajo de la cama. Dígame usted quién va a prender una lámpara y la mete debajo de una cama, la tapa con una olla. Nadie. Es que eso no tiene sentido. Pero pareciera que el Señor nos estuviera diciendo que hay gente que prende una lámpara y la mete debajo de la cama. O pareciera que nos estuviera diciendo que hay gente que prende una lámpara y la tapa con una olla. Y entonces mire lo que dice después. Se enciende una lámpara y se pone, dice el texto, en el candelero para que los que entren a la casa vean la luz. Entonces yo me ponía a pensar hasta qué punto el Señor que me está permitiendo a mí, a Freddy, a usted con nombre propio escuchar esta palabra, el Señor no le está diciendo a usted que sea lámpara en su casa, para que los que entren a su casa vean la luz en este momento que la están necesitando. Es que algunos tapamos la luz. Y cuando se tapa la luz vienen los tropiezos. Cuando se tapa la luz, ¿qué le pasa a una persona empezar a caminar así? ¿Cómo se llama eso? Atientas. Y qué le pasa al que camina sin luz, termina cayéndose. Y no será eso, queridos amigos, lo que pasa en nuestras familias cuando hay tantas personas tropezando, cuando hay tantas personas con dolor y cuando hay tantas personas caídas. ¿Dónde está la luz y yo me la guardé? ¿Dónde está la luz y yo la tapé? ¿Dónde está la luz y yo la metí debajo de la cama? Y entonces alguno me puede decir, padre, usted me puede dar un ejemplo de lo que significa tener la lámpara encendida. Entonces aparece el libro de los proverbios diciéndome, no trames daño contra tu prójimo. Traigamos eso a la casa. A veces los de una misma casa son los más grandes enemigos. A veces dentro de la misma casa tenemos personas que no se hablan o que se tratan con una indiferencia terrible. No trames daño contra tus enemigos mientras vive confiado a tu lado. No pleitees con nadie sin motivo. Nosotros vivimos buscando motivos para agarrarnos con el otro. Si no te ha hecho daño alguno. No envidies al hombre violento ni trates de imitar su conducta porque el Señor detesta al perverso y pone su confianza en los honrados. ¿Cómo estoy viviendo yo en mi casa? Soy enemigo de todo mundo. Le genero incomodidad a los demás. Le hago la vida imposible al otro. Me gusta estar echando sátiras y lanzando comentarios desafortunados. Soy una persona humillante. Una lámpara se enciende y se pone a la entrada de la casa. Y yo le quiero pedir a usted en nombre de Dios, al estilo del Padre Pío, que usted sea lámpara. Que la gente diga de usted, qué persona tan linda, hombre. Es que en esa persona no cabe la maldad. Es que esa persona es capaz de entregar luz. Es que esa persona, uno pasa al lado de esa persona y respira a Dios. Y eso es lo que el Evangelio de hoy nos quiere decir. No te guardes lo que tenés. Vos tenés cosas muy lindas. Y tampoco es justo que tus cosas lindas se, los, se las entregues a los de la calle. Tampoco es lindo que tus cosas maravillosas, tu lámpara encendida, la lleves a otra casa. Cuando es tu casa, la entrada de tu casa, la puerta de tu casa, tus hijos, tus padres, tus hermanos los que en este momento te están reclamando un poquitico de tu luz, que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia en este mundo tan difícil de ser un poquitico de Jesús, un poquitico del Padre Pío de Pietrelchina, quienes no se guardaron la luz, sino que con orgullo la llevaron siempre muy en alto. Digan conmigo, amén. Música